8 minutos ya sobre las 9 en punto de la mañana, tiempo de abrir las puertas a nuestros invitados, nuestros protagonistas de la actualidad, que vamos a ir recorriendo con ellos todo este tiempo de radio hasta las 12 del mediodía. Y vamos a empezar hablando de alguien que nos acompaña en muchos domicilios, nuestras queridas mascotas, perros y gatos, las más comunes, pero también mascotas de cualquier otro tipo. Pero desde luego nos vamos a centrar en los perros y en los gatos, que tienen una cita aquí en Segovia, en la avenida del Acueducto, el próximo sábado 28 de septiembre. Y además, una cita solidaria. Esto lo vamos a comentar con nuestra protagonista de hoy, María Jesús Serrano, es presidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Segovia. María Jesús, bienvenida a Vive Segovia. Hola Alberto, muchas gracias. 29 años nada menos, todo un exitazo de esta cita solidaria. Bueno, año tras año con muchísima acogida. Tanto queremos aquí en Segovia a nuestros perretes y a nuestros gatos. Sí, eso parece. Nuestra ciudad cada año va siendo más solidaria para estos animales que tanto cariño nos dan y tanta compañía. Y eso se ve reflejado en la participación de los ciudadanos en este ya tradicional concurso. Bueno, solidario con la sociedad protectora, ¿cómo tenemos que realizar? Porque estamos a tiempo todavía, entiendo, de inscribirnos. ¿Dónde y hasta cuándo podemos hacerlo? Pues primero tenemos la vía online de preinscripción, tenemos un enlace publicado en todas nuestras redes sociales hasta el jueves, o sea, hasta mañana, y luego allí en el mismo concurso, desde las 9 de la mañana en la avenida Acueducto frente a la iglesia de San Clemente tendremos las mesas de inscripción hasta las 10:30, porque a las 11 empieza lo que es la celebración del concurso en sí. Decía yo que al principio es concurso para perros de forma presencial y los gatos en este caso es un concurso fotográfico. Esa es también, no va mal, la 21ª edición. Sí, pues evidentemente el tema de hacer el concurso de fotos de gatos es evitar el estrés de nuestros amigos felinos, pero no dejarlos olvidados, ya que son una parte importante de muchas de nuestras familias. Pues ¿cómo hay que hacer ese trámite para el tema del concurso fotográfico de gatos y gatas? Pues el concurso de fotos de gatos lo que hacemos es exponer las fotos que nos traen los participantes de todos sus gatitos. Ya pueden ser fotos originales o fotos bonitas, lo que cada uno le llegue o le parezca importante y representativo de su mejor amigo felino, y luego un jurado delibera. Todos los participantes, tanto de perros como de gatos, se llevan regalos por parte de nuestras empresas patrocinadoras de Segovia, pero bueno, luego hay unos premios un poco más grandes, gracias a estas empresas también, que se otorgan a los tres primeros en el caso de los gatitos. Un donativo de 7 euros para participar con nuestro perro, o 3 euros en el caso de que lo queramos hacer en este concurso fotográfico con la foto de nuestro gato, en este caso dinero recaudado, que hacia dónde va a parar a la asociación y para sí, qué nos está haciendo más falta. Todo el evento es benéfico para la asociación. Nuestra intención es acercar un poquito a los ciudadanos de Segovia la labor de la asociación, acercar un poquito también a nuestros animales y darles un poquito de visibilidad, y aparte de pasar una mañana estupenda y por supuesto recaudar algo de dinero para nuestros perros y nuestros gatos. Sigue siendo muy necesaria esa ayuda para mejorar, en definitiva, las condiciones. ¿Cómo ha sido el verano, María Jesús, en cuanto a recepción de animales? El verano siempre es una época muy complicada, estamos acostumbrados a esas campañas antiabandono. No sé cómo se está aportando, en este caso, la ciudadanía con respecto a esto en este verano 2024 que acabamos de pasar. Pues como comento habitualmente, en nuestro caso no vivimos esos picos, sí que somos conscientes de su existencia, porque lo que nos ocurre es que recibimos muchos mensajes y llamadas de gente que en estas
estos momentos no se pueden ocupar de sus animales, por eso tratamos de hacer mucha concienciación. Pero con respecto a lo que es el abandono en la calle, lo que nuestro grosso de recogida son perros destinados a la caza y al pastoreo, al trabajo al final, que también son los desprotegidos por la ley, y es en lo que nos mantenemos en el tiempo. No sufrimos esos picos realmente. Si podemos destacar algo, este verano han sido los gatos, eso sí, y ya no solo camadas de gatitos que nacen en las calles, sino gatos abandonados de casas que les abandonan en colonias y los recogemos en unos estados lamentables porque no saben sobrevivir en la calle. Esto es decir, se convierte, para los perros es complicado también, pero para los gatos de casa, digamos, los gatos domésticos, es abandonarles totalmente en un lugar hostil, ¿no? Pensamos, o hay quien piensa, a lo mejor le dejo ahí en la colonia de gatos y va a estar acompañado, pero es todo lo contrario. Eso es, los gatos, aunque estén en colonias y estén alimentados por cuidadores, cuando nacen en la calle también saben sobrevivir a ella. Es verdad que la calle es un lugar muy peligroso en general, hay coches, hay depredadores, hay muchos peligros que sortear, pero un gato de casa tiene muchísimas menos probabilidades de sobrevivir porque no ha vivido en ello, no sabe vivir en ello, y luego las colonias, como cualquier gato, también los caseros, son territoriales. Es decir, ellos marcan sus territorios y conocen a los individuos de su colonia. Evidentemente, a los que aparecen nuevos o abandonan, los echan. Entonces, no les permiten comer y eso nos hace, pues eso, recoger a algunos o llenos de heridas o en un estado de desnutrición exagerado, incluso contrayendo enfermedades, etcétera, etcétera. Mi compañera Patricia, que es amante de los gatos, lo está pasando fatal. Sí. Es que estoy pensando cómo se puede decir, lo he dado todo a ese gato, le he dado todo en mi casa y ahora, ala, lo mando a la calle y que se busque la vida. Es que mi cerebro es que no es capaz de comprenderlo. Nosotros tampoco, la verdad, pero creemos, dado que lo vivimos a diario, que sigue siendo súper importante la labor de concienciación, acciones como esta, hablar en medios de comunicación, recordar a la ciudadanía que los perros y los gatos, igual que el resto de animales, son seres que tienen sentimientos, tienen vida y son dependientes de nosotros durante todo lo que dure esta vida. Por lo tanto, somos los responsables de hacer que su vida sea lo mejor posible. Y en algún momento nuestras circunstancias cambian, personales, laborales, de cualquier índole, tenemos que buscarles esa protección que hasta ese momento le hemos dado nosotros, aunque sea a manos de otra familia, pero nunca la calle es una opción, ni tampoco lo es una protectora, ni una jaula, ni un chenil. Los perros y los gatos tienen sentimientos hasta tal punto de que pueden llegar a entrar en depresión. A todos nos emociona leer una historia bonita en redes sociales de un perro esperando en la puerta de un hospital o cosas así que nos hacen saltarnos las lágrimas, pero esa es la realidad. Tienen tanto amor hacia nosotros que les rompemos el alma cuando les dejamos. Ocasiones como esta cita, que podríamos decir familiar, del próximo sábado, dan visibilidad también a vuestro trabajo. Es importante recordar que es un trabajo voluntario y ya aprovecho para preguntarte la necesidad de tener más voluntarios para poder mejorar las condiciones en las que los animales se mantienen cuando llegan a vuestro albergue. Sí, por supuesto, toda esta labor es altruista por parte de todos los voluntarios y sí que nos gusta recordar la necesidad de gente que esté dispuesta a implicarse. Entendemos que es algo muy sacrificado, que requiere de mucho tiempo y que ya invertimos demasiado en nuestros trabajos y demás, que perdemos mucho tiempo de nuestra vida, pero es verdad que ellos, los animales, no tienen nada más, entonces nos necesitan, y cuantas más manos seamos, evidentemente menos tiempo de ese privado hay que invertir.
pero bueno, eso es un trabajo también complicado, porque por lo que os comento, entendemos que queremos vivir, no estar trabajando todo el día de una manera, sea lucrativa o no lucrativa. Pero bueno, yo recuerdo una vez más que los animales abandonados no tienen a nadie más y que eso es, nos necesitan. Bueno, pues esta visibilidad desde luego vendrá bien. Quería preguntarte cuántos animales tenéis ahora mismo en el albergue, en la asociación, esperando que alguna familia llegue a adoptarles. Pues actualmente entre perros y gatos tenemos alrededor de 50. Es verdad que es un número que en los últimos tiempos hemos logrado mantener, pero eso demuestra que sigue habiendo bastantes abandonos, porque si no hubiera tantos, no se mantendría el número una vez que se van adoptando los animales, que por supuesto es el objetivo de todas las asociaciones protectoras, que llegara un día en el que no fuéramos necesarias. Pero aún creemos que nos queda bastante camino por recorrer. Yo espero, tengo la esperanza de que alguien de quienes nos está escuchando en este momento se esté planteando, con lo que está contándonos María Jesús, tener un nuevo compañero, o bien a un gato, bien compañera, a un perro de estos que están, de esos 50 que están esperando. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Qué requisitos, si es que los hay, tienen que cumplir para poderse llevar un nuevo compañero y darle un hogar a uno de ellos? Pues a ver, nosotros lo primero que les pedimos a las familias interesadas en adoptar es que rellenen un formulario de preadopción para pasar un filtro igual con todo el mundo, no tener ninguna idea preconcebida. Si todo está correcto según los criterios que seguimos, nosotros les llamamos, concertamos una visita allí y vamos, los requisitos y los criterios son simplemente que el animal, perro, gato, vaya a estar bien y seguro, no pedimos mucho más. Y bueno, una vez que ya estamos allí, les conocen, también según ese formulario también podemos saber si qué perro, qué gato se puede adaptar más a su familia, a su estado, etcétera, etcétera. Y luego pues también va mucho por ese feeling, esa primera sensación que te llega cuando les conoces. Bueno, mucho, pues ya mucho enamoramiento, ¿no? Habéis sido testigos de flechazos, absolutamente. Y los hemos vivido en nuestras casas. Sí. En primera persona, que eso está fenomenal. Sí. Bueno, ¿cómo preparamos a nuestro perro si queremos llevarle nuestro perro mestizo? ¿Le tenemos que llevar a la peluquería o no hace falta para el concurso? ¿Le preparamos especialmente? Pues, ¿pueden venir? Como quieran, yo estos años les he visto disfrazados, no disfrazados, de peluquería, con crestita punky, vamos, como quieran ir, vamos, todos son encantadores, estupendos, lo que se trata es de pasar una mañana divertida y diferente con nuestros mejores amigos. Como os comentaba, todos se llevan premios, todos los perros se llevan medallas, porque aquí no hay mejores y peores. Aquí todos son nuestros mejores amigos y todos sabemos que para nosotros él o ella o ellos son los más importantes de nuestra vida. Lo digo porque pequeño desfile, ¿no? Claro. Realizan. Sí, hacemos categorías entre cachorros, evidentemente ya vacunados con todas las vacunas de cachorritos, o sí, pequeños, medianos y grandes, por dividirlo de alguna manera. Desfilan frente al jurado y todos se llevan diferentes premios y diplomas, pues al más salado, al más bailongo. Al final el jurado tiene muchísima imaginación y les va poniendo motes o les asigna características a todos ellos. Bueno, pues ya lo saben, la cita es este sábado 28 de septiembre en la avenida del Acueducto. Hasta las 10:30 podemos inscribir a nuestro compañero, compañera, gatito o perrete, le podemos inscribir allí en el mismo lugar, y hasta mañana jueves también a través de internet. Donativo de 7 euros para participar con el perro, o 3 euros y vamos a participar con una foto de nuestro gatito. Si te animas, Patricia, pues ya sabes, peludas. Con tus peludas buscamos esa foto para la 29ª edición del concurso de perros mestizos y de raza, y también de la 21ª
edición del concurso de fotos de gatos solidario con la Asociación para la Defensa de los Animales de Segovia. María Jesús, presidenta de esta sociedad protectora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte, éxito está asegurado, porque si lleváis 29 ediciones ya sabemos todos que el éxito está asegurado. Están a punto de un aniversario redondo. Que va a ser un encuentro. A ver si el tiempo nos permite la borrasca y Thor, que no haya demasiado problema, porque si no veremos a más de un concursante con chubasquero, eso seguro, ¿no? Esperemos que no, que puede ser muy incómoda la lluvia, pero sí, así esperamos y os invitamos a asistir. Muy bien, pues muchísimas gracias, feliz día, y gracias también por la iniciativa, y sobre todo, gracias a ti se lo trasladas a todos los voluntarios y voluntarias del albergue que realizan ese duro trabajo para que las mascotas estén como deben estar, bien cuidadas y esperando a la familia, que seguro que llegará. Gracias. Que tenga muchas llamadas la protectora en las próximas semanas. Gracias, María Jesús. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.